Mày đi rồi đấy, mày sắp pa. Vậy sao bên đây cả đủ? Tập bên ngoài hết con này tê cô bộ xử đứ. Nhìn bộ tao tao có cả đủ về cô Secretaría de la Función Pública vive y nada lo vive. Oye, quiero ver técnicas de negociación y mediación de conflictos nivel 1. O árabe, oye, bueno, batata, haga módulo o japotei 5 a 6. Y en el minuto, ya vivieron Guaysa, Bojara, doctor Juan Ramón Ramírez, Javi, Bojara, Javi, Virginia Ayala, acuerdo, y teniendo en Divejina, Cocaro. ¿Qué sería en tu programa? Sí, perfecto, perfecto. Hoy pona, hoy pona, hoy pona. Hoy pona. Neija, ñamuñi pinuma co cargo ñan de Erembia po. Amo maitei ñan de Bojara cuera ve. Va, ella va a vender caruza y no huera. ¿Cómo están? Ney. Petein va a vender a ese mi antes que ambos aceites. Yo me acuerdo que nadie huera de coja ñan de encuesta. Co, voy a decir, Urejegua. Hoy en año de plataforma, la encuesta de este curso está en la plataforma, por favor, entren a completar apenas puedan. ¿Sí? Veo que algunos ya han completado y los que no todavía, por favor, si sí pueden ir haciéndolo. ¿Sí? Agüillévete, que tengan un buen resto de jornada y les dejo en la grata compañía de los profes. Muchas gracias, profesor Roque. Bueno, mi nombre es Virginia Ayala y hoy nos encontramos para desarrollar la unidad 5 que hablaremos del mediador. Antes de comenzar con la exposición, quería comentarle a los compañeros que no es necesario escribir en el chat la confirmación de su presencia. En el caso que tengan algún compañero que no pueda conectarse hoy debido a la capacidad del Zoom. Eso van a poder hacerlo a través de la reproducción del video que se está grabando en vivo por Facebook Live de la página de la Secretaría de la Función Pública. Recording in progress. Con relación a las evaluaciones que ya fueron alzadas, los materiales, todos los materiales conforme a cada unidad. Eso está en la plataforma para la cual sus usuarios y sus contraseñas fueron enviadas a sus correos. Si alguien tiene algún inconveniente, puede llamar. Si no le contestamos el correo, queremos pedirles mil disculpas porque tenemos demasiados alumnos. Somos un plantel con pocos profesores. Los profesores somos los mismos funcionarios de la secretaría. Entonces queremos pedirle encarecidamente mil disculpas y si pueden llamar a la Secretaría de la Función Pública. O al INAP, y entonces vamos a ver qué solución. También pueden acercarse si quieren para solucionar el problema del usuario y la contraseña. Es muy importante que todos tengan acceso a la plataforma porque ahí se realizan las evaluaciones. Al final de la reunión, cuando estén la mayoría de los alumnos, vamos a dar más indicaciones sobre la extensión de las evaluaciones de todos los módulos para el caso de las personas que no pudieron rendir. Vamos a establecer un plazo para eso. No se preocupen. No sé si se ve mi pantalla. ¿Puedo compartir? ¿Se ve?
Bueno. Ahora vamos a comenzar. Como ya hemos visto en clases anteriores, la mediación es uno de los métodos de resolución de conflictos, ¿verdad? Ya hemos analizado los diferentes métodos y en este caso lo que vamos a hacer es analizar la conducta del mediador, su carácter, sus técnicas que utiliza dentro de una mediación y podemos decir que el mediador es una persona, es un tercero, neutral, imparcial, y que tiene su deber o su atribución en conducir el problema hacia una posible solución. El mediador no tiene una potestad de decisión. Lo que hace justamente es confiar, las partes le confían su desarrollo del problema como para que él pueda conducir a una posible solución. Él no puede involucrarse. Y tampoco es un juez ni un árbitro, tampoco impone una sentencia o un veredicto, no es negociador y tampoco tiene intereses directos dentro del resultado. No es abogado, que tampoco puede asesorar jurídicamente a ninguna de las partes, ni psicólogo, que escucha con objetivo terapéutico. El mediador es una persona, como ya dijimos, neutral, una tercera persona, y tiene que tener una ética notoria, ¿verdad? ¿Qué llamamos por autodeterminación? Es el principio fundamental en la cual las partes resuelven el problema. La neutralidad o imparcialidad es una de las características en el que solamente puede dirigirse en el acto de la mediación por medio del carácter neutral que debería caracterizarlo. De lo contrario, debe retirarse. ¿Verdad? Confidencialidad, no puede revelar las conversaciones mantenidas dentro del acto de la mediación y tiene que garantizar también una calidad dentro del proceso. Respeto mutuo, facilitar el acuerdo entre las partes, retirarse en caso de alguna propuesta ilegal o si una de las partes está incapacitada. El mediador, ¿qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no puede hacer? Bueno, entre las acciones que puede hacer, tiene que colaborar o ayudar a las partes a reconocer el derecho del otro a negociar. Como habíamos dicho, lo ideal dentro de cualquier tipo de resolución de conflictos es no las posiciones, sino los intereses. Entonces, lo que nosotros buscamos como mediador, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos es ofrecer los mecanismos o ofrecer las técnicas que colaboren para poder llegar a un producto finalmente que sea provechoso para ambas partes. No podemos, debería ser ganar-ganar, no podemos pretender que una de las partes salga perdidosa y la otra parte salga ganadora. ¿Verdad? Tenemos que ofrecer asistencia a las partes, poner a disposición expertos y recursos ajenos al proceso. También el mediador ayuda a que las partes examinen la disputa desde distintos puntos de vista. No es lo mismo cuando una de las partes se refiere o da una proposición o cuando el mediador lo dice de distintas maneras. Es muy probable que no lo haga de manera sentimental ni de manera ofensiva, como suele pasar, sino de manera objetiva. Es lo que se busca dentro de una mediación.
Lo que debe conseguir son acuerdos razonables y efectivos. Como habíamos dicho, no puede resultar una de las partes perdidosa, sino el problema tiene que ser razonable. En el momento de ceder, una de las dos partes, esa forma de ceder tiene que hacerse dentro de la legalidad y dentro de los principios éticos. Lo que no puede hacer el mediador es decidir, aconsejar, tampoco sugerir soluciones ni asesorar jurídicamente. No es necesario luego que un mediador sea un profesional de alguna carrera específica. El mediador debe ser profesional. ¿A qué llamamos profesional? Profesional no es solamente tener un título universitario. Profesional es el carácter con el cual yo me desempeño, la manera en la que realizo, la profesionalización del trabajo. La profesionalización del trabajo es utilizar las medidas técnicas, los mecanismos técnicos y el carácter ético de la persona que se está desenvolviendo. No debe improvisar, tampoco puede ser una persona que no fue capacitada para el efecto, porque no va a poder utilizar las técnicas que es lo que justamente estamos buscando en este curso. Las mediaciones preparadas logran resultados más beneficiosos que improvisaciones. En algunos casos puede ser que las improvisaciones salgan bien, pero en la mayoría de los casos no van a salir bien porque no se llevan a cabo con el conocimiento de las técnicas. Los capacitados son más hábiles para conducir el proceso, eso sí, totalmente. Los tipos de mediadores. Vamos a entrar acá en la clasificación de los tipos de mediadores. Están los que actúan como promotores públicos y constructores del área. Los que públicamente son conocidos, dan grandes charlas en auditorios. Están los que practican y ejercen la mediación como forma de vida a tiempo completo, que son los que se ganan la vida y el trabajo principal de ellos es ser mediador, ¿verdad? Ya sea público o privada. Y se encuentran los mediadores quienes ofician, pero sin considerarse ni ser profesionales de la mediación. Median desde afuera de la profesión, pueden ser abogados, funcionarios políticos, diplomáticos, ¿verdad? Esto generalmente se encuentra o se da en un ambiente de hostilidad, ¿verdad? Una negociación se puede dar ante los gremios, se puede dar en una situación natural dentro de la administración, dentro de la familia, dentro de cualquier grupo de personas asociadas o cualquier reunión familiar de personas. Generalmente tenemos una persona con la que se puede conversar más o dentro de la institución una persona con la que nos parece que es más objetiva o actúa de manera imparcial, ¿verdad? Entonces a ellas le llamamos mediadores, pero sin considerarse profesionalmente para eso. Tienen esa facilidad de llevar a cabo un problema, ¿verdad? Y encontrar, por supuesto, una solución. Ahora pasamos a las técnicas que son utilizadas. Como dijimos, el mediador es una persona que ayuda a las partes, ¿verdad? A escuchar activamente, a reconocer la perspectiva del otro, a expresar sus opiniones sin provocar, aumentar las emociones positivas, apreciar el desarrollo del contenido y, por sobre todas las cosas, a no reaccionar. Eso es algo muy difícil que no se podría dar en pocas reuniones, ¿verdad? Ni en la primera, pero sí es una de las cosas que buscamos dentro de la mediación, ¿verdad? También tiene que resaltar las coincidencias o puntos en común con el otro, desarrolla un pensamiento de colaboración, abandona posiciones rígidas que limitan el marco de las soluciones y valora la preservación de la relación como instrumento para mejorar la defensa de los intereses. Entre las técnicas está, en primer lugar, la creación del clima. El clima, para la cual ya dijimos que las reuniones, que el espacio físico es muy importante y las reuniones deberían ser tratadas no en ninguno de los domicilios de las partes, sino en un lugar neutral, ¿verdad? Habíamos visto con el profesor Juan Ramón que debería ser en una sala en donde
las partes se sientan cómodas, distendidas y puedan manejar las emociones. Otra de las técnicas es crear algún tipo de empatía entre las partes, ¿verdad? Ponerse en el lugar del otro, saber relatar lo que está pasando, cuál es la cualidad fundamental de cada una de las partes. Siempre es importante resaltar las cualidades, no solamente, o sea, los defectos no van a entrar acá a formar parte de ningún proceso de mediación, sino sí las cualidades. El replanteo es volver a plantear el conflicto en términos de intereses. Busca el acuerdo a partir de los intereses. Habíamos visto la diferencia entre posiciones e intereses, y el replanteo básicamente es la pregunta que realiza el mediador a las partes, pero con una serie de requisitos, ¿verdad? El replanteo sería la propuesta de una de las partes, pero si fue de manera ofensiva, volver a hacer esa pregunta cambiando a una manera positiva. Si fue de manera hostil, sacar esa hostilidad, ¿verdad? Si fue de manera como para, no sé, crear algún tipo de provecho o lástima, entonces esa es la habilidad del mediador. La habilidad del mediador es volver a plantear una propuesta hecha por una de las partes siguiendo algún tipo de requisitos o límites, que es lo que estamos buscando, como para que el problema se plantee de manera objetiva y se pueda llegar a una solución provechosa. El parafraseo es la repetición del hecho y pretensión de las partes sin omitir puntos importantes. Es muy parecido al replanteo, pero en el replanteo se pueden ignorar algunas cosas, sin embargo, en el parafraseo no. En el parafraseo se resaltan los términos utilizados por las partes, ¿verdad? Y por supuesto la escucha activa, que es comprender, no solamente escuchar, sino comprender lo que se está diciendo y descifrar un mensaje verbal. Por supuesto también percibir las emociones. Un mediador con experiencia fácilmente puede darse cuenta si el problema principal no es lo que se está tratando, sino es más bien un problema emocional o sentimental, o si hay algún tipo de interés oculto dentro de eso, ¿verdad? Generalmente son problemas de comprensión o problemas que no en todas las veces las partes quieren decir finalmente cuál fue el motivo que les llevó a eso, ¿verdad? Entonces, por medio de la escucha activa, el mediador inmediatamente puede destacar qué es lo que se estuvo buscando dentro de ese proceso de mediación. Y las características del mediador son, como ya habíamos visto recién, por supuesto la neutralidad, objetividad, la capacidad de abstenerse cuando tiene una opinión acerca de una de las partes. Él no puede decir todo lo que piensa tampoco, ¿verdad? Para eso justamente estamos buscando una persona profesional. La flexibilidad que tiene que tener, por más de que una de las partes le ofenda o una de las partes está con un problema de ira o un problema de tristeza, ¿por qué no, verdad? Eso tiene que saber manejar también el mediador. La inteligencia, la paciencia, la empatía y la sensibilidad y respeto. Como dijimos, ahí entra a juzgarse la sensibilidad del mediador. Estamos hablando siempre del mediador, no de las partes, pero ante las acciones de las partes. Tiene que ser un oyente activo por sobre todas las cosas. No puede ser una persona distraída, porque si por ahí no escucha algo que fue muy importante, puede perder el hilo de lo que se está buscando. Debe ser imaginativo y hábil en los recursos, energético y persuasivo, y por supuesto la capacidad para tomar distancia en ataques. Debe ser objetivo, honesto, con confianza y con sentido del humor. Perseverancia, ya hablamos de paciencia. Así que
Sentido del humor generalmente se usa para crear el clima, ¿verdad? Para romper el hielo, como muchos dicen. Entre los atributos personales del mediador, lo que podemos resaltar de esta unidad es la confidencialidad. No puede ser testigo él, no puede revelar el secreto profesional que se habló dentro de esa mediación que él tuvo a su cargo. La neutralidad, tiene que abstenerse a mejoría de una de las partes o no favorecer con su conducta a una de las partes. No puede realizar preguntas para sacar algún tipo de juzgamiento hacia una de las partes. Todas las preguntas deben ser conforme al problema, no pensando en una de las partes. Por mi parte, fue lo que me tocó desarrollar hoy, el día de hoy. Agradecerles siempre a todos ustedes por sus inscripciones a este tipo de cursos que nosotros consideramos que son totalmente provechosos. Espero que puedan poder utilizarlo ya sea en su vida familiar, en su vida laboral o en cualquier tipo de inconveniente o problemas que, como ya hemos visto, todos tenemos. El problema existe, el problema está, lo único que queda es cómo desarrollarlo. Les dejo con el profesor Juan Ramón con la siguiente unidad y, como les habíamos dicho, al final de las dos exposiciones vamos a tener las preguntas. Muchas gracias. Ojara, antes que nada, antes de pasar con el profe Juan Ramón, y teniendo en cuenta que es la última conexión a través de esta plataforma Zoom, vamos a solicitarle a los participantes que prendan sus cámaras para sacar para hacer las capturas correspondientes el día de hoy. No importa, que tu pañe mando un millón de cámara. A mí. Hoy en Baitema, hoy llévete, muchísimas gracias. Nendi, ven, voy a dejar a Juan Ramón. Muy buenas tardes para todos los compañeros, compañeras. Es un placer nuevamente estar el día de hoy compartiendo todo juntos en esta nueva capacitación, específicamente en técnicas de negociación y mediación de conflictos nivel 1. Estaremos abordando y desarrollando la unidad 6, que es exclusivamente que tiene relación a la ley número 1879, la cual regula todo lo que es el sistema de arbitraje y negociación en el ámbito judicial. Antes de empezar, ¿verdad? Es oportuno indicar de que en clases pasadas estuvimos analizando y teniendo conocimiento de los conflictos, de los diferentes tipos de conflictos que pudiéramos tener el día a día en el transcurrir de nuestras funciones rutinarias, como también qué son realmente los medios alternativos de resolución de conflictos
y cuáles eran o cuáles son esos medios alternativos, ¿verdad? La mediación, la negociación, la conciliación y el arbitraje. También acabamos de escuchar a la profesora Virginia Ayala, en la cual nos ha comentado las características y las técnicas que debe de poseer todo mediador. Bueno, en ese sentido, vamos en esta unidad 6, como les dije con anterioridad, vamos a estar analizando algunos puntos que a nuestro criterio son fundamentales y las diferentes características que se encuentran plasmadas en la ley número 1879/2002, que es una normativa que tiene relación al arbitraje y mediación. Dicha norma fue promulgado en fecha 24 de abril del 2002. Esta normativa posee tres títulos divididos en título 1 del arbitraje, que posee 9 capítulos, y los artículos van desde el número 1 hasta el 52. Luego, el título 2, que trata de la mediación, el cual contiene 3 capítulos, que está dividido desde el artículo 53 hasta el artículo 67. Y por último, tiene el título 3 que habla o que dispone las disposiciones finales y derogatorias, que van desde los artículos 68 al 70. Bueno, ahora vamos a estar entrando a analizar los puntos más importantes y resaltantes que se encuentran en el título 1, que hace referencia o que tiene relación al arbitraje. En ese sentido, el artículo 1 dispone el ámbito de aplicación, y en ese sentido expone que la presente ley se aplicará al arbitraje privado, nacional e internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados suscritos y ratificados por la República del Paraguay. En el artículo 2 se establece cuál va a ser los objetos de arbitraje. En ese sentido, dispone que los objetos de arbitraje van a ser todas aquellas cuestiones transigibles y de contenido patrimonial. Podrán ser sometidos a arbitrajes siempre que sobre la cuestión no hubiese recaído sentencia definitiva, firme y ejecutoriada. También nos expone o nos indica de que no podrán ser objeto de arbitraje aquellas cuestiones en las cuales necesariamente debe de recaer la intervención del Ministerio Público. Dentro de esta normativa, y una de las innovaciones que podemos encontrar es de que se establece de que el Estado, las entidades descentralizadas, las autárquicas y las empresas públicas, así como las municipalidades, también podrán someter al arbitraje sus diferencias con los particulares, sean estos nacionales o extranjeros, siempre que de ellos surjan de los actos jurídicos o contratos que son regulados y regidos por el derecho privado. En el artículo 3 encontramos varias definiciones en la cual nos expresa de que el arbitraje se entiende como cualquier procedimiento arbitral con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente la que haya administrarlo. Por tribunal arbitral se entiende que es el integrado por árbitro o árbitros designados por las partes para decidir una controversia. Por arbitraje internacional se tiene por ello aquel en el cual las partes en un acuerdo de arbitraje tienen al momento de la celebración de ese acuerdo sus establecimientos en estados diferentes. También el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto de litigio tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del estado en el que las partes tienen sus establecimientos. Por acuerdo de arbitraje, se entiende de que es aquel pacto por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que se hayan surgido o puedan surgir
entre las mismas respecto a una determinada relación jurídica, sea o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de acuerdo independiente. En lo relacionado a la definición de costas, la misma lo tiene como son los honorarios del tribunal arbitral, los gastos de viaje y demás expensas realizadas por los árbitros, costos de la asesoría pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral, así como otros gastos que pudieran derivarse de la sustanciación del arbitraje. Las comunicaciones escritas. En ese sentido, tenemos de que se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada personalmente al destinatario, o en su caso, que haya sido entregada en su establecimiento o residencia habitual o en el domicilio especial constituido por las partes. También se podrá considerar de que es una comunicación aquellas comunicaciones recibidas el día en que se haya realizado tal entrega. El cómputo de los plazos. Para los fines del cómputo de los plazos establecidos en la presente ley, los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se reciba una notificación, nota, comunicación o propuesta. Si el último día de ese plazo es feriado oficial o no hábil en el lugar de residencia o establecimiento de los negocios del destinatario, dicho plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. Es decir, de que si yo recibo una notificación o una comunicación y mañana es, hoy recibo y mañana es, digámosle, un día inhábil, puede ser feriado, sábado, domingo, entonces el día hábil va a empezar a computarse desde el día lunes siguiente. Los demás días, feriados, oficiales o no laborales que ocurran durante el transcurso del plazo se incluirán en el cómputo de los plazos respectivos. El acuerdo de arbitraje. En ese sentido, el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, es decir, de que necesariamente al acuerdo que se llegue o al acuerdo realizado por el árbitro necesariamente debe estar plasmado en un documento de forma escrita. También se entenderá que el acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes. Un intercambio de cartas o telegramas colacionados en lo que coste dicho acuerdo. Es decir, también se podrá reconocer como un acuerdo de arbitraje aquel intercambio de comunicaciones realizadas por medio de cartas o telegramas colacionados en los que coste dicho acuerdo. Es decir, en la que se plasman los acuerdos respectivos. Con relación a la composición del Tribunal de Arbitraje, tenemos que tener en cuenta, primero, que las partes podrán o podrían determinar libremente el número de árbitros, el cual deberá ser impar. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán 3. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad ni el domicilio serán obstáculos para el nombramiento de los árbitros. Los árbitros extranjeros serán admitidos al país como extranjeros no residentes por el plazo de 6 meses, pudiendo ser prorrogado por igual periodo. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento para el nombramiento del árbitro o los árbitros. Con relación a las facultades que poseen o que van a tener el tribunal arbitral, en este caso tenemos de que estarán facultados para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones
relativas a la existencia o a la validez del acuerdo arbitral. También dentro de esas facultades se podrá oponer excepciones de incompetencia. Y en ese sentido, el tribunal podrá decidir dichas excepciones planteadas en el juicio arbitral, así como tiene la facultad de ordenar cualquier tipo de medida cautelar provisoria que pudiera suscitarse en el momento de la sustanciación del conflicto. ¿Cómo debe realizarse la sustanciación de las actuaciones arbitrales? Como primera medida, tenemos que tener en cuenta de que el trato debe ser equitativo, es decir, de que las partes deben ser tratados de igual forma. Las partes tendrán libertad para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones. También, digámosle de que en caso de existir o de no existir un acuerdo, es decir, a falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas. También las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo, es el tribunal el que va a determinar el lugar donde se va a llevar adelante el proceso arbitral. También el tribunal podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime para celebrar sus deliberaciones, para oír a los testigos, a los peritos, a las partes o para examinar mercaderías u otros bienes o documentos que son o que están sujetos al arbitraje. Con relación al pronunciamiento del laudo y final de las actuaciones, en ese sentido, el tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo del litigio. Si las partes no indicaran la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estimen aplicables. También el tribunal arbitral decidirá en equidad solo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo así. En el arbitraje de equidad o de amigable composición, los árbitros no se encuentran obligados a resolver en base a las normas de derecho, sino que pueden hacerlo en conciencia o según su leal saber y entender. En todos los casos, el tribunal deberá decidir con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrán en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. También podrán adoptar las decisiones cuando hay más de un árbitro por mayoría de votos de todos los miembros, es decir, de que si existieran más de un árbitro, la mayoría de los árbitros es la que toma la decisión final sobre el laudo arbitral. Con relación a la transacción y acuerdo conciliatoria, la normativa expresa de que si durante las actuaciones arbitrales las partes llegasen o llegan a una transacción o a un acuerdo conciliatorio que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dictará un laudo o sentencia arbitral en el que los homologará. Es decir, de que si durante un proceso arbitral las partes afectadas llegan a un acuerdo de transacción o un acuerdo conciliatoria, ellos deben hacer saber al tribunal, y en ese sentido el tribunal deberá de emitir la homologación respectiva con relación al acuerdo llegado entre las partes. Forma y contenido del laudo o sentencia arbitral. En ese sentido, el laudo o sentencia arbitral se deberá dictar
de forma escrita. La misma deberá ser firmado por el árbitro o los árbitros que sustanciaron el arbitraje. También nos expresa de que el laudo del tribunal arbitral deberá ser fundado a menos que las partes hayan convenido otra cosa. Es decir, de que necesariamente la sentencia, es decir, el laudo que emita los árbitros, necesariamente deben estar motivados y fundamentados. En la misma también constará la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje. Después de que haya sido dictado el laudo, el tribunal deberá de notificar a cada una de las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros. Es decir, de que una vez emitida la sentencia arbitral, en este caso el laudo, necesariamente debe ser notificada y comunicada a las partes afectadas. En cuanto a la conclusión de las actuaciones arbitrales, las actuaciones arbitrales concluyen con el laudo o sentencia arbitral que habíamos hecho mención con anterioridad. También por disposición del tribunal arbitral, cuando en caso de que el demandante desista de su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello. También cuando las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones. O en su caso, cuando el tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría innecesaria o imposible. También debemos de tener en cuenta de que si el laudo arbitral o la sentencia emitida dentro de un proceso de arbitraje puede ser impugnado o no puede ser impugnado. En ese sentido, debemos de tener en cuenta de que contra un laudo arbitral solo podrá recurrirse ante el Tribunal de Apelaciones en lo civil y comercial con competencia territorial sobre el lugar donde se hubiere dictado el laudo mediante el recurso de nulidad. Es decir, digámosle de que si una de las partes quiere recurrir o quiere impugnar el laudo arbitral, podrá realizarlo ante el Tribunal de Apelación, lo civil y comercial, a través del recurso de nulidad. Aquí es en relación al arbitraje. A grandes rasgos trajimos que a nuestro criterio son los puntos más importantes que debiéramos de tener en cuenta conforme a las estipulaciones establecidas en la ley número 1879. Ahora vamos a estar analizando algunos puntos relacionados a la mediación que también está establecida en la misma normativa. En ese sentido, la normativa define a la mediación como un mecanismo voluntario orientado a la resolución de conflictos, a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución amistosa de sus diferencias con la asistencia de un tercero neutral y calificado denominado mediador. ¿Cuáles son aquellos asuntos que pueden ser mediables? Todos los asuntos que deriven de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica o se vinculen a ella, siempre que dichos asuntos sean susceptibles de transacción, conciliación o arbitraje, son mediables. Es decir, todas estas cuestiones analizadas pueden ser sujetos de una mesa de mediación. ¿Cuál es el momento que pudiéramos realizar? Nos expresa de que la audiencia de mediación podrá realizarse en cualquier momento antes de la promoción de una demanda o en cualquier estado del juicio antes de dictada la sentencia definitiva con autoridad de cosa juzgada. Es decir, con esta normativa nos expresa de que ¿cuál será el momento adecuado o hasta qué momento yo puedo realizar una mesa de mediación con relación a un conflicto? Nos expresa de que la mediación puede realizarse en cualquier momento, hasta antes de la promoción de una demanda,
Una vez promovido la demanda, también puede realizarse una mesa de mediación hasta antes que se emita dentro del proceso judicial la sentencia definitiva con autoridad de cosa juzgada. Es decir, hasta antes de la emisión de la sentencia definitiva, las partes pueden realizar una mesa mediación en relación a los conflictos que están teniendo entre sí. Hay que tener en cuenta de que toda mesa de mediación reúne esta característica, que es la de la confidencialidad. Los que en ella participen deberán mantener la debida reserva y las fórmulas de acuerdo que se propongan no incidirán en el juicio si tuviera lugar. El mediador no podrá ser llamado como testigo o en otro carácter en ningún juicio posterior entre las mismas partes o por el mismo objeto. En cuanto a la solicitud, las partes podrán recurrir conjunta o separadamente a la mediación mediante la presentación de una solicitud escrita al mediador que elija o al centro de mediación que determine. En cuanto a los acuerdos, en el transcurso de las audiencias, el mediador colaborará con las partes para determinar con claridad los hechos alegados, así como las posiciones y los intereses en que se fundan, para elaborar conjuntamente las fórmulas de avenimiento que podrán o no ser aprobadas por las partes interesadas. ¿Cuáles son los efectos de los acuerdos? En ese sentido, el acuerdo de mediación obliga a las partes desde el momento que ellas y el mediador suscriban el acta de mediación que lo documente, y tendrán los efectos de cosa juzgada desde el momento en que el juez competente lo homologue. Sobre la conclusión de la mediación, la conclusión de la misma puede desarrollarse cuando la suscripción de un acta de mediación que contenga el acuerdo alcanzado por las partes, cuando se suscribe un acta por medio del cual el mediador y las partes dejan constancia de la imposibilidad de alcanzar una mediación, o cuando tengamos una certificación expedida por el centro ante el cual se presentó la solicitud de mediación, en el sentido de que existió la imposibilidad de celebrar la audiencia por la ausencia de una o más de las partes citadas para dicha acción. Como ya lo dijo con anterioridad la profesora Virginia Ayala, uno de los requisitos que debe de contener todo, debe de tener todo mediador, es de que deberá ser una persona de reconocida honorabilidad, debe de tener la capacitación e imparcialidad dentro de su labor, la cual deberá dirigir libremente. También deberá de guiar dicho procedimiento por los principios de imparcialidad, equidad y justicia. Como también tiene requisitos el mediador tiene inhabilidades. En ese sentido, nos expresa de que quien actúe como mediador quedará inhabilitado para intervenir en cualquier proceso judicial o arbitral relacionado con el conflicto objeto de la mediación, ya sea como árbitro, testigo, perito, asesor o apoderado de una de las partes o en cualquier otro carácter. Los centros de mediación no podrán intervenir en casos en los cuales se encuentren directamente interesados su directiva o sus funcionarios. Es decir, una vez de que una persona haya actuado de mediador en un conflicto, esa persona tiene las inhabilidades que acabamos de indicar, la cual no podrá participar en ningún proceso judicial o arbitral en la cual guarda relación el conflicto que fue objeto de mediación ante su persona. Sobre el punto 6, en este apartado, damos por finalizado. Les doy las gracias por la participación de cada uno de ustedes. Ahora estamos
sujetos a las consultas que puedan realizar sobre el tema en cuestión, y una vez evacuado todas las consultas, estaremos transmitiendo, digamos, las últimas informaciones en relación a este módulo y a lo relacionado a cada una de las evaluaciones pertinentes. Hay una pregunta que hace uno de los compañeros, compañeras. Costo de la mediación. La mediación, el costo de la mediación normalmente se estipula con el mediador o dentro del centro de mediación que se pudiera realizar. Muchas veces, de acuerdo a la complejidad del conflicto que se va a buscar la mediación, se efectúa el costo correspondiente en ese sentido, pero es dentro de un proceso con el mediador. Dentro de un juicio de usucapión se puede plantear una mesa de mediación. Dentro de a criterio personal mío, dentro de un juicio de usucapión no podría existir, digamos, una mesa de mediación, ya que estamos hablando sobre la adquisición de un derecho sobre un bien inmueble. Una de las consultas, ¿cuáles son o qué requisitos pudiera tener la persona para ser mediador? Realmente, así como estuvimos diciendo tanto en clases anteriores y como lo expuso hoy la profesora Virginia Ayala, los requisitos realmente son esenciales en el sentido de que la persona debe tener la idoneidad, debe tener el profesionalismo en ese sentido, conocer el tema de lo que se va a mediar, tener empatía, es decir, necesariamente debe de tener muchos requisitos para llevar adelante una mesa de mediación. Debe tener el don de escuchar, de saber escuchar, de buscar, zanjar los conflictos y fundamentalmente, como dijimos en clases anteriores, buscar realmente cuáles son los intereses de las partes y no confundirnos con las posiciones que pudieran tener las partes. Si la persona tiene la pertiz de descubrir los intereses dentro de un conflicto, allí ya esa persona reúne todos los requisitos que pudiera tener para llevar adelante una mediación. Hay una consulta acá en la cual consulta si una de las partes se niega a ir a mediación, ¿incurre eso en el juicio planteado luego? Vamos a ver si puedo entender acá, digámosle, de que la consulta es ¿qué pasa si una persona se niega a participar de una mesa de mediación? Y en caso de negarse, si ello puede incidir en un juicio que se pudiera plantear más adelante. Como vimos, la mesa de mediación son optativos, es decir, que las partes optan por participar. Si una de las partes opta por no presentarse a la mesa de mediación, no tendría ningún efecto con relación a un procedimiento judicial que pudiera realizar posterior a eso la otra parte. Es decir, de que el proceso judicial se va a realizar conforme a las normativas y a los procedimientos que están establecidos en las normas. Ante juicios de asistencia alimenticia o de relacionamiento, ¿es factible la mediación? También eso ya dijimos en clases pasadas, que cuáles pueden ser susceptibles en cuanto a procesos de la niñez y adolescencia. Sí es factible una mesa de mediación. Si no estoy equivocado, no quiero pecar de desconocimiento, tengo entendido de que
en todo proceso de prestación alimentaria y de asistencia necesariamente creo que se solicita a las partes llegar a las oficinas de mediación y ver, buscar de llegar a un acuerdo dentro de esa mesa de mediación. Si no se llega a un acuerdo dentro de la mesa de mediación, el juicio prosigue con los procesos establecidos en la normativa. ¿Dónde puede prepararse uno para ser mediador? ¿Se estudia para eso? ¿Realmente se hace una capacitación, se hace una formación sobre esta especialización que es ser mediador? De hecho, ustedes ya están haciendo la iniciación en ese procedimiento que es por medio de este curso nivel 1. Posteriormente a esto, tengo entendido que van a estar desarrollándose a mayor profundidad nosotros en este curso. En este curso de nivel 1 desarrollamos digamos cada uno de los módulos de forma sustancial inicial, que estos temas van a ser de mejor aprovechamiento y van a ser abordados con mayor profundidad tanto en el nivel 2 y nivel 3, es decir, de que todos estos temas van a ser profundizados en los otros niveles. Una vez terminado el nivel 2 y fundamentalmente el nivel 3, la persona ya tendría que tener, digámosle, la capacidad de realizar una mesa de mediación. Pero esa capacidad uno va a desarrollar y va a ir perfeccionando con el correr de los tiempos y con el correr de la realización de distintas mesas de mediación. Lo fundamentalmente, así como se les explicó, de que para que podamos llevar a buen término una mesa de mediación, el profesional debe tener la expertise necesaria, debe tener el conocimiento, fundamentalmente debe tener el conocimiento del tema que va a mediar. Porque si el mediador o la mediadora desconoce del tema que va a buscar o que va a plantear la solución del conflicto, va a ser muy difícil de que haga llegar a un acuerdo a las partes, justamente por tener el desconocimiento del tema que se va a tratar dentro de la mesa. Los demás niveles de este curso lo van a dictar también ustedes. Tengo entendido de que sí, también vamos a estar dictando los cursos superiores, que son nivel 2 y nivel 3. La consulta de una de las compañeras dice, ¿podría haber un mediador en una mesa de mediación por caso de usura? Digámosle allí, yo le tomo el término de usura. Hay que tener en cuenta que usura dentro del Código Penal está tipificado como un hecho ilícito. Es decir, de que si el hecho es algo ilícito, no pudiera estar dentro de una mesa de mediación. Eso deben de tener en cuenta. De que, como dije anteriormente, son aquellos temas de transacción que pudieran ser objetos de mediación, pero estamos hablando de objetos lícitos. ¿Cuándo se habilitaría el nivel 1, el nivel 2 y 3? Esto, digámosle que desde la Dirección General y el Departamento Académico del INAP, ellos estarían avisando eso, estarían analizando e informando cada uno de estos temas, en qué momento y cuándo se estarían desarrollando y cuáles van a ser los requisitos que se pudieran tener para participar de los niveles superiores a la que estamos desarrollando el día de hoy.
Bueno, hasta aquí les agradezco nuevamente por la paciencia y por estar conectados con nosotros durante todo este proceso de formación y capacitación, específicamente en técnicas de mediación y negociación nivel 1. Agradecido en nombre de la profesora Virginia Ayala, en mi persona, muchas gracias. Para finalizar, les quiero comentar de que existen varios inconvenientes o muchos compañeros y muchas compañeras tuvieron inconvenientes para realizar, digámosle, las evaluaciones 1, 2, 3 o 4, indistintamente cuál sea la evaluación. Les informo que a partir del día de mañana hasta el próximo viernes de la semana que viene van a estar habilitadas cada una de las evaluaciones. Es decir, todas las evaluaciones van a estar habilitadas por una semana. Desde mañana viernes hasta el próximo viernes de la siguiente semana por única vez. Es decir, todos aquellos compañeros o compañeras que no pudieron por algún motivo completar las evaluaciones correspondientes van a tener este periodo de tiempo para poder realizarlo, pero va a ser por única vez. Es decir, terminado el próximo viernes, es decir, a partir de las 23:59, allí ya no existiría más ninguna clase de retroalimentación. Es decir, tienen una semana para poder completar todas las evaluaciones. Y nuevamente les traigo a colación que deben de tener fundamentalmente aquellos compañeros o aquellas compañeras que tengan problemas para su usuario, contraseña para el ingreso en la plataforma, deben de comunicarse, porque para poder completar las evaluaciones necesariamente deben de tener el nombre de usuario y la contraseña respectivo de la plataforma. Hasta aquí les agradezco nuevamente, muchas gracias, éxitos y nos volvemos a encontrar oportunamente. Están preguntando la entrega de los certificados. Acuérdense que el INAP tiene certificación del Ministerio de Educación. No depende de nosotros la entrega de esos certificados. Es por eso que estamos un poco atrasados, porque son demasiados alumnos en cada curso. Este ya es el tercer curso que estamos brindando a los funcionarios y la ciudadanía en general. Tenemos casi 19.000 personas que han hecho cursos. Entonces, en su totalidad, eso tiene que firmarse. En algunos casos tenemos convenios con las gobernaciones, tienen que firmar los gobernadores del interior y vamos a estar avisando cuándo es la entrega de los certificados, que primero se va a hacer del primer y segundo curso. Entonces, por favor, tengamos paciencia porque estos certificados tienen que estar legalizados por el ministerio. Acuérdense de la habilitación del INAP, que estos cursos son certificados y legalizados por el Ministerio de Educación. Si ya no tenemos más preguntas, entonces que tengan un buen resto de jornada. Nos vemos en el siguiente módulo. Estén pendientes de la publicidad de la Secretaría de la Función Pública y es un placer para nosotros que este curso les sirva y que quieran ser mediadores y poder ayudar a la profesionalización de cada uno de ustedes para colaborar a sus instituciones de donde estén. Muchas gracias.